desde luego vamos a seguir trabajando juntos con la Secretaría de Seguridad Pública para que se tenga el uso y el resultado que se requiere con la adquisición de estas cámaras, que sin duda van a ayudar mucho al tema de la seguridad en nuestra zona, sobre todo que está bastante complicado. ¿Cómo se encuentra esta situación? Porque pues hay una denuncia ya ante el Orfis, entonces vemos que hay varias que incluso ya se están hasta echando a perder, ¿no? Sí, lamentablemente el proceso en el que se dio la adquisición de estas cámaras no fue correcto, y entiendo que este gobierno tampoco se va a prestar a cuestiones dudosas. Era necesario abrir una investigación al respecto, aclarar el origen de estas licitaciones, de estas adquisiciones, y entonces poder meter mano. No podemos irresponsablemente adjudicarnos algo de origen viene fallido, viene con ciertas cosas no muy claras, ¿no? Entonces, por esa razón. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública para que se pueda echar a andar estas cámaras, que además son parte del área. ¿Qué es lo que está deteniendo su puesta en marcha? Nos está llevando